Ricardo, ya quedan pocos minutillos para empezar la obra. ¿Cómo te sientes? Un poquito nervioso. ¿Un poquito nervioso? ¿Pero sí. Estás contento? Sí. Son un año ya preparándola y creo que va a salir bien. ¿Crees que va a salir bien? Sí. Os habéis esforzado mucho, ¿verdad? Demasiado. Y si tuvieses que ponerle una nota este año, este curso, ¿qué nota le pondrías? Un 9. ¿Un 9? ¿Y qué le falta para llegar al 10? Mi trabajo. ¿Tu trabajo? Sí. ¿Pero estás satisfecho, por lo menos? ¿No? Creo que podría hacer más. ¿Entonces lo vas a dar todo en el instituto? Sí. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Juanma, estamos en las horas previas al concierto. ¿Cómo te sientes ahora mismo? No sé, nervioso porque este año es más difícil que el anterior. ¿Ha habido mucho esfuerzo en los ensayos? Muchísimo. ¿Sí? ¿Cómo crees que lo lleváis? Bien. ¿Y nos podrías decir unas palabras para despedir el curso? Que les vaya bien a los del año que viene y que ya vamos para el instituto. Estamos con Antonio Beltrán, el tutor de los chicos de sexto. Estamos en el día de la función, el esperado día, con tanto esfuerzo y sacrificio. Antonio, ¿qué nos podrías decir sobre tu estado de ánimo ahora mismo? Eso puedes decir por mí, porque yo, asustado y nervioso, es normal. Muchas ganas de que los chicos lo hagan bien y nada, que se haga todo estupendamente y que nos vayamos a casa pronto y ya se repita otro día, pero bueno. Vale, como se trata de un vídeo para los chavales, queremos que les dediques unas palabritas, unos consejos de cara al futuro, sobre todo en el instituto. Lo que yo les pueda decir va a hacer que me emocione, que me ponga a llorar, entonces prefiero no poner mi sensibilidad, exponer mi sensibilidad en la cámara. Pero nosotros queremos que la saques. No. Entonces, chicos, que os quiero mucho, que no sé si lo sabéis, supongo que sí, pero que lo vuelvo a decir, que os quiero muchísimo y que me habéis dado más de lo que yo he dado a vosotros. Entonces, como ya estoy llorando, terminamos aquí, ¿eh? ¿Dónde está la sección de eventos? ¡Aquí! ¿Cómo te sientes ahora mismo, que quedan minutillos para la función? Nervioso. ¿Nervioso? Mucho. ¿Cómo crees que llevas el baile y la actuación en general? Más conocido, he ido practicando. ¿Crees que te has esforzado lo suficiente? Sí, porque he ensayado mucho. ¿Sí? ¿Has ensayado mucho? Mucho. Vale. Queremos que nos digas una cosa buena con la que te quedes de este año y una cosa mala. Pues que los profesores me han dado oportunidades para hacer esta actuación y que no me gusta llevar parte, no me gusta portarme mal, no puedo decir. ¿Nos prometes que cuando pases al instituto vas a cambiar un poco esa actitud? Mucho. ¿Sí? Y además nosotros sabemos que tú puedes con ello. Sí. ¿Vale? Entonces queremos que cuando llegues al instituto te esfuerces un poquito más y sigas mostrando esa vitalidad que muestras, ¿vale? Vale. Estamos con Pedro, director del Colegio Público Beethoven. Y nada, estamos ya a final de curso, la obra de los chicos de sexto. Y queríamos, Pedro, por favor, que nos dijeses unas palabras, unos consejos para los niños que pasan el instituto y que se lleven un buen recuerdo del Beethoven. Bueno, el consejo es el de siempre, el que hemos tenido siempre en la filosofía de nuestro centro, que sigan siendo tan felices en el instituto como lo son aquí. Hay que hacer un esfuerzo, tener unas obligaciones y unos deberes,
pero que sean felices es lo más importante. Eso es lo que tiene que conducirles en la vida. Vale, ¿qué podrías decir de tanto Antonio como las profesoras que han ayudado para la función, Adri? Son todos increíbles. Aquí somos una familia y nos ayudamos todos en lo que podemos. Queremos seguir siéndolo y el recuerdo que se va a llevar tanto de Antonio como tutor, como de las compañeras que han colaborado en el baile, como del profesor de música, como de cualquier otro del centro, va a ser increíble porque somos una familia, como os he dicho. Vale, Pedro, pues estamos muy agradecidos por habernos ofrecido unos minutillos y queremos que nos eches un saludito a la cámara. Encantados. Chicos, sois los mejores. Vale, chicos, y queremos que nos digáis un poco cómo os encontráis ahora mismo, cómo os sentís. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Cómo que te vas a ir a la función? Muy bien. Sí. ¿Habéis ensayado mucho? Sí. Vale, ¿qué podéis decirme de bueno sobre vuestro tutor Antonio? Que sea mejor. Que sea más guapo. ¿Y no tiene nada malo? ¿Qué podéis decir? Que es un poco gruñón. Sí, a veces. Un poco gruñón. Sí. Pues nada, mandarle un mensaje a Antonio. ¿Te quedamos con Antonio? No cambies. Es el mejor. Sobre todo en la CDE. Eso es. ¿Estáis nerviosos, chicos? Sí. ¿Quién creéis que es la estrella de este espectáculo? Yo. Antonio. Sí, Antonio. ¿Creéis que Antonio lo va a hacer bien? Sí, no, sí. Vale. Bueno, los dos. Bueno, los dos. Todos, sí. Todos. En cambio, todos. Bueno, los mejores. A mí, Adri, no me gusta. Los mejores. Sí, los mejores. Sobre todo que no se dejen influenciar por mala gente y que sean ellos mismos. Y que el esfuerzo y trabajo siempre está recompensado. Exacto. Y que si seguís así como estamos yendo aquí en el cole, va a ir todo fenomenal. ¿Mucho estrés con los ensayos? Muchas estrellas, muchas horas, pero bueno, los niños están estresados, han tenido mucho que estudiar de la CDI, pero bueno, esperemos que hoy salga fenomenal. Pero, muchas gracias. Sí, nos echaremos mucho de menos. ¿Estás nerviosa? Sí, muy nerviosa. ¿Muy nerviosa? Sí. ¿Tú crees que hay alguna parte del baile que lleváis un poquito peor preparada? No, yo creo que lo llevamos todo bastante bien, lo que pasa es que habría que practicar un poco más. Si tuvieses que elegir a una persona de clase como estrella del baile, ¿a quién elegirías? Venga, mójate. Yo creo que Amanda. ¿Amanda? ¿Sí? Sí. Vale, y por último, queremos que pongas una nota a este curso que hemos vivido. ¿Del 1 al 10? Yo creo que un 10. ¿Y por qué? Pues porque lo he pasado muy bien y no sé. ¿Vas a echar de menos a tus profesores, a tus compañeros el año que viene del instituto? Sí, les voy a echar mucho de menos. Emocionada, con tanta emoción que... Yo ya estaba aquí más veces y a mí me parece una ilusión poder volver a estar aquí porque nunca se sabe cuándo más vas a poder pisar un escenario. ¿Qué instrumentos vais a tocar? Yo la voz. La voz. Vale, ¿estáis nerviosas? Mucho. ¿Creéis que va a salir bien? Sí, hemos ensayado mucho y va a salir bien. ¿Y qué tal los ensayos con las dos Silvias, con Antonio, con Adrián? Bueno, hemos tenido nuestros problemillas, pero... Alguna vez nos salía mal, otra bien, pero yo creo que esta vez nos va a salir bien. ¿Cuál ha sido para vosotras el profesor más duro, más estricto? Antonio. Sin duda. ¿Y el más buenecillo? Silvia. ¡Hasta nunca! ¿Cómo te sientes ahora mismo? Raro. ¿Raro por qué? No sé, porque yo ahora ni mucha gente a verme. ¿Habías actuado alguna vez? Sí, en teatro. ¿Sí? En 2010. Pues te sabes el año y todo. Sí. Vale, ¿cómo considerarías este curso? Fácil. ¿Fácil? ¿Te ha resultado fácil? Sí. ¿Seguro? Mira que nos conocemos. Ya. A mí no me pintas. Que vale, ha sido normal, ¿sabes? Pero un poco más fácil. Normal, pero un poco más fácil que el resto. Si tienes que destacar algo bueno de este curso, ¿qué destacarías? El viaje, sí voy.
Sabía que te ibas. No sabes si vas a ir. No, estoy castigado porque es un poco bicho. Es un poco bicho. Bueno, pero tú estás ahorrando para el viaje, ¿no? Creo que sigues dando el dinero. Sí. Sí. Pues nada, esperemos que al final puedas ir. Si te has esforzado lo suficiente, seguramente te deje ir tu tutor. Y nada, mucha suerte. Haznos un gesto a la cámara. De despedida o algo. ¿Qué hago? Haznos una así, a la cámara, aquí. ¿Qué quieres, que te haga un calvo?